El colectivo Cátedra Libre Mai Kutunari da la cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta noche, una noche muy particular porque vamos a hacer un homenaje sencillo, pero un homenaje muy significativo a la obra y a la persona de quien en vida fue el profesor Juan José Bautista Segales. En esta oportunidad, en el primer número de nuestro programa, hemos querido hacer conocer a todos la semblanza del profesor, quien ganó en vida muchos premios y quien aportó muchísimo teóricamente también al mundo entero, especialmente a algunos países de Latinoamérica. En este sentido, le hemos pedido hacer una semblanza del profesor Juan José Bautista Segales al doctor Javier Romero Flores, quien es catedrático de la Universidad Mayor de San Simón, profesor de antropología. Vamos a pedirle entonces a Javier Romero que pueda pasar a hacer la semblanza del gran profesor Juan José Bautista Segales. Adelante, Javier. Buenas noches. Agradezco mucho a la Cátedra Abierta Mai Kutunari por invitarme a participar en este homenaje al profesor Juan José Bautista. Hablar del profesor Juan José Bautista nos podría llevar mucho tiempo. Yo solamente voy a tratar de mostrar lo más representativo y significativo para nosotros. Sabemos que el profesor Juan José Bautista inició sus estudios en la UNSA, inicialmente en la carrera de arquitectura. Posteriormente estudió sociología y después se fue a México a estudiar filosofía, donde hizo su licenciatura, su maestría y su doctorado. Y pasaron muchas cosas en todo ese proceso. Él fue discípulo de tres grandes pensadores latinoamericanos: Hugo Semelman, Franz Quintilame y Enrique Dussel. Dialogó con Eduardo Nicol, con Carlos Doápil, y publicó, por ejemplo, una serie de libros. O sea, ya tenemos una obra para trabajar, ¿no? El primer libro importantísimo fue Crítica de la Razón Boliviana, que creo que ya se está trabajando la cuarta edición. La primera edición salió en el 2005. Posteriormente publicó Hacia una crítica del pensamiento latinoamericano, Introducción al pensamiento crítico de Franz Quintilame. Luego publicó Hacia una dialéctica del desarrollo de la vida. Después, hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana, cuatro ensayos metodológicos y epistemológicos. En el año 2013 publicó Hacia una crítica ética de la racionalidad moderna. Y en el año 2014 publicó ¿Qué significa pensar desde América Latina? En la editorial ACAL de España, libro que le valió ganar el premio al pensamiento crítico Simón Bolívar en Venezuela, ¿no? Posteriormente publicó Hacia una teoría crítica del fetichismo de la modernidad, de la racionalidad moderna más bien, después, en el 2017, Dialéctica del Fetichismo de la Modernidad, ¿no? Juan José Bautista nació en La Paz, pero yo quisiera decir algo al respecto, para ser consecuente con su pensamiento, ¿no? Decir Juan José Bautista nació en La Paz es como hablar cuando él nos habla de una determinación abstracta. La Paz parecería una determinación abstracta. Y es importante para mí expresar como una determinación concreta qué era la paz, qué fue la paz, qué tenía la paz y qué tenía la vida de Juan José Bautista en La Paz en las décadas de los 60 y de los 70. Juan José Bautista creció en las villas de La Paz. ¿Y qué eran las villas de La Paz en las décadas de los 60 y de los 70? Cuando todavía el Alto no era lo que es el Alto. La Paz y una villa en La Paz es distinto a lo que es una ladera en La Paz.
y es distinto a lo que es actualmente el Alto en La Paz. Y el Alto actualmente es distinto a lo que fue el Alto hace 30, 40 años. Entonces, crecer en la villa, en La Paz, pero no vamos a decir La Paz, vamos a decir Choqueyapu. ¿Qué es Choqueyapu? El río más importante de La Paz se llama Choqueyapu. Ahora ya ni se ven esos ríos en La Paz, pero antes estaban a flor de piel. Y estoy seguro que Juan José Bautista caminaba por Choqueyapu, que quiere decir también Orcojahuira. O sea, eso se traduce como cerro y río, río del cerro, cerro del río. Juan José Bautista creció caminando por los cerros, recogiendo caracoles por los ríos del Choqueyapu, porque yo también lo hice alguna vez. Subía a los cerros, bajaba a los cerros y en algún momento seguramente subía a las Apachetas para mirar La Paz del centro. Como me contó alguna vez, cómo él, cuando ya las marchas de la COP mostraban a la población indígena entre sus marchantes, y él decía, aquí está pasando algo raro, ¿no? Entonces, decir que Juan José Bautista publicó varios libros, que hizo, qué sé yo, un doctorado y que dialogó con tales filósofos, es importante porque él logró hacer eso. Pero para mí era importante decir que Juan José Bautista caminó por Choqueyapu y vivió el paisaje, absorbió el paisaje y sintió ese paisaje que lo llevó después a escribir todo lo que nos ha legado para trabajar. Gracias, profesor Juan José. Muchísimas gracias. Le agradecemos al profesor Javier Romero por haber participado haciendo la semblanza de un hombre muy imprescindible para Bolivia, para América Latina, para los pueblos indígenas, para los colectivos que permanentemente están trabajando reivindicaciones y luchando por los derechos humanos. Creo que su pensamiento aportó bastante en este campo. A continuación, vamos a tener la participación de un invitado especial. Queremos abrir un espacio importante de un homenaje, pero un homenaje singular, un homenaje para un filósofo boliviano como fue Juan José Bautista, para conocer su obra, los aportes teóricos que él realizó y por supuesto también el lado humano. Invitamos entonces a José Romero Losaco. Él es antropólogo, doctor en ciencias estratégicas para el desarrollo, forma parte del colectivo La Tregua, Arte y Transformación Social, así como del grupo de trabajo Ciudadanías asociado al Instituto Catalán de Antropología. Es investigador del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y autor del libro La Invención de la Exclusión. El día de hoy, José Romero lo saco con nosotros, a quien le doy la cordial más bienvenida y muchísimas gracias por participar de este espacio de homenaje al profesor Juan José Bautista Segares. Adelante, Juan José Romero. Buenas noches, Verónica. Buenas noches a todos y todas los que nos ven ahora mismo. Primero que todo, agradecer a la cátedra Malcu Tunari por esta invitación que realmente para mí es todo un honor, aunque por supuesto que me hubiese gustado fuesen circunstancias distintas, ¿no? Pudiéramos estar haciendo un homenaje en otro por otras circunstancias, no por las que nos reúnen el día, la noche de hoy. Yo quiero conversar en primer lugar o centrarme más bien
En lo que ha sido la relación de Juan José Bautista, del maestro Juan José Bautista con Venezuela. Y ahí un poco presentar que fue un encuentro en dos vías. Por un lado fue el encuentro del maestro Bautista con Venezuela y por otro el encuentro de Venezuela con el maestro, ¿no? El maestro comenzó su encuentro con Venezuela hace ya algo más de una década, participando en los encuentros internacionales de Sofía que se realizaban desde al menos 2005-2006 en Venezuela. Comenzaron en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, una ciudad al occidente del país. Pero no es hasta el 2016 cuando ocurre lo que yo llamo el encuentro de Venezuela con Juan José, con Juan José Bautista. En 2016 se da una coyuntura muy particular, y es que en el proceso político venezolano hacían ya 3 años de la partida física de Hugo Chávez, pero además en diciembre del año anterior, en el año 2015, la oposición venezolana había obtenido una victoria importante en la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, y amenazaba con adelantar un golpe de Estado legislativo por la vía de esa mayoría. Es decir, adelantaba a realizar lo que en su momento también vimos en países de la región, como fue el caso de Lula, de Dulma y de Lula y de Dilma en Brasil. En ese 2016, en octubre de 2016, pudimos realizar la primera escuela de pensamiento crítico descolonial, un proyecto que veníamos trabajando con otro importante intelectual latinoamericano, con el profesor Ramón Grossfogel, que ha sido una pieza fundamental, un agente fundamental para el encuentro de Venezuela con Juan José Bautista, un proyecto que venía gestándose desde hace una década, pero que no es hasta el 2016 en el que se puede concretar en la manera en la que se concretó. En aquella oportunidad, además, tuvimos el privilegio no solo de contar con el maestro Bautista, sino también con el maestro Enrique Dussel, entre las filas de los profesores que asistieron a ese encuentro. Y ahí comienza un proceso que se va a dilatar durante varios años, en cada edición que ha tenido la escuela y en cada una de las ediciones en las que participó el maestro Bautista, ¿no? Y antes de comentar del trabajo, de la obra del maestro, bueno, ya se ha mencionado en la semblanza que en el año 2014 recibe el premio de pensamiento crítico Libertador, pero es en ese 2016 donde frente a un auditorio de aproximadamente 300 personas reunidas en un contexto político muy complicado y tratando de buscar respuesta a lo que nos estaba, ocurriendo, se produjo una conexión mágica con el profesor. Una conexión que nos llevó a hablar explícitamente de cuestiones que de otro modo hubiesen pasado por alto, hubiesen sido desapercibidas. Y tiene que ver con la profunda conexión mística, entre comillas, espiritual, que se construyó entre el pueblo venezolano, entre el movimiento popular venezolano y el maestro Juan José, al punto de que el maestro
pasaba todo el año preparando ese diálogo que iba a tener con Venezuela. Recuerdo el año 2018 me tocó presentarlo en la tercera edición de la escuela y él arrancó su intervención planteando que justamente por los temas que venía desarrollando no estaba seguro que si lo iban a volver a invitar hasta que de nuevo le llega la invitación para ese 2018, para esa escuela del 2018, y plantea que entonces, digamos, la cuestión va en serio, que los temas que nos viene a proponer se están tomando en serio. Y allí me gustaría entonces resaltar una cuestión que a mi criterio es fundamental para ese encuentro místico con el maestro Bautista, y es una cuestión de método. Creo que, que ya se ha señalado en la semblanza el pasaje, el encuentro con tres grandes maestros del pensamiento latinoamericano, y justamente en qué significa pensar desde América Latina. Juan José Bautista hace una gran síntesis de estos tres, maestros, mostrando explícitamente cómo abordar las temáticas que nos resultan en el actual contexto mundial, en el actual contexto latinoamericano, que nos resultan fundamentales, que nos resultan críticas, o como lo diría él, que resultan dignas de ser pensadas, ¿no? Por aquello de que el pensar es lo que hacemos cuando pensamos sobre lo que pensamos, ¿no? Que recoge de Hugo Semmelmann. Cuando el maestro Bautista nos plantea que uniendo la obra de estos tres grandes maestros latinoamericanos, la crítica a la modernidad resulta de ser una crítica al modelo ideal y a lo que se deduce de ese modelo ideal y nos invita a pasar del concepto a la categoría, nos está interpelando en torno a lo que significan los procesos revolucionarios. En América Latina, lo que ha implicado la Revolución Bolivariana en Venezuela, el proceso en Bolivia. Y justamente en esta escuela del 2018 terminaba la segunda sesión con una proclama afirmando que ningún, ni, la, ni el proceso en Bolivia, ni la Revolución Bolivariana, si se quedan, si pretenden ser exclusivamente una revolución particular o particularista, una revolución venezolana o un proceso de transformación revolucionario en Bolivia, van a llegar a alguna parte, porque toda revolución debe tener una pretensión de universalidad, una universalidad que contraste con el universalismo de la universalidad moderna, con esta pretensión de convertir a la universalidad moderna en la única versión posible de la humanidad. Y allí nos invitó a darle la vuelta al impasse posmoderno en el que cayó el pensamiento crítico tras la caída del muro de Berlín, resolviendo, a mi modo de ver, lo que ha sido el laberinto de no poder producir alternativas al capitalismo, no porque habitamos en sus contradicciones, sino porque ni siquiera nos planteamos la posibilidad de proponerlas, de proponer tales alternativas. Cuando el maestro proponía, planteaba, que el gran problema de la posmodernidad es que confundió la razón como facultad humana con la racionalidad occidental,
y la redujo a esta, y por tanto, si la racionalidad occidental es dominadora, es colonial, es racista, es patriarcal, etc., y la razón occidental es la expresión única y última de la razón como facultad, por lo tanto, todo proyecto racional es un proyecto totalitario, es un proyecto patriarcal, es un proyecto de dominación, y en ese sentido la posmodernidad nos invita a abandonar cualquier posibilidad de transformación, atendiendo a que, como dije antes, toda intención de transformar la realidad está condenada a un totalitarismo. La ley que nos hacía, que nos hace el maestro, nos propone y nos permite, nos abre el camino a plantear justamente que sí es posible, y que no solo es posible, sino que es necesario dar un salto a ese impasse, postmoderno. También en aquel momento, entre 2017 y 2018, fue incluso un poco antes, fue el primero en alertar lo que ahora venimos, lo que después, y ahora mismo venimos viendo más recientemente, sobre todo a partir del golpe de Estado en Bolivia, y es la ruptura, la escisión que hay en el mundo del llamado decolonialismo. Un decolonialismo más multiculturalista o más culturalista, que nunca acompañó comprometiéndose con los procesos de transformación que venían ocurriendo en la región. Se dedicó simplemente a ser mero observador y a sancionar como una suerte de profecía cumplida cuando estos procesos entraron en crisis, para señalar que eran simplemente proyectos modernos y que se veía venir desde el inicio como cuál iba a ser su devenir. En el caso venezolano, eso significó que grandes figuras, o que reconocen como grandes figuras del decolonialismo, se movilizaran a un número importante de intelectuales en la región y en el mundo para posicionarse en momentos críticos de la revolución bolivariana, en los momentos de mayor violencia en contra del proceso, momentos en los cuales se asesinaban personas en la calle simplemente por el hecho de parecer simpatizantes al proceso revolucionario, se les quemaban vivos en la calle, etc. Estos intelectuales firmaban documentos y promovían documentos donde se repetían los argumentos que provenían desde la OEA y desde el Departamento de Estado. Van a ser los mismos intelectuales que después vamos a ver poner en cuestión el golpe de Estado en Bolivia hace ya más de un año, que lo van a calificar incluso de hipótesis, que pidieron que en medio de un golpe de Estado pidieron la autocrítica y culpabilizaron a quien estaba recibiendo el golpe de Estado por no haber hecho las transformaciones necesarias y las rupturas necesarias con las lógicas de la modernidad como razón fundamental que justificaba las acciones que estaban ocurriendo. En su momento llegamos a plantear, quienes nos posicionábamos desde otro lugar, en que lo que se estaba diciendo desde estos sectores con respecto a Bolivia sería como en el momento de una violación pedirle a la víctima que haga un proceso de revisión de sus actos y de sus formas de andar para que de tal manera de que así entienda que al final de cuentas la responsable última de la violación es la víctima. De estas cuestiones nos advertía ya Juan José Bautista hacía varios años, cuando comenzamos a ver como decía antes, a este grupo de intelectuales en la región activándose cada vez que se activaba el Departamento de Estado o cada vez que se activaba
las fuerzas que mueve el Departamento de Estado a través de la Organización de Estados Americanos. Así que el maestro no solo produjo, abrió las puertas para mostrarnos que era posible salir del impasse posmoderno, sino que también abrió las puertas para comprender que en estos momentos el llamado pensamiento crítico de América Latina está profundamente dividido entre aquellos que apostaron y que apuestan por asumir las contradicciones que implica lanzarse al hacer de las transformaciones sociales y aquellos que enarbolan las banderas del pensamiento crítico exclusivamente para observar y sancionar esas transformaciones sociales. Que ellos que señalan que las acompañan, pero que poco se comprometen. Y en ese sentido, la conexión del pueblo venezolano, del movimiento popular venezolano con el maestro, implicó también una conexión de tipo... de tipo militante, de entender que el maestro era uno de nosotros y nosotros hacemos uno con el maestro. Y aquí quiero contar una anécdota. En la primera escuela que se realizó en el año 2016, el maestro presenta sus grandes tesis sobre... que desarrolla en qué significa pensar desde América Latina, y lo hace, por supuesto, desde Marx y con Dussel y con Hinkelammer y con Semmelman, pero también lo hace invocando a Guaycaipuro, invocando a todos nuestros ancestros, invocando a Chávez, en una suerte de trance. Es decir, no era, lo decíamos la semana pasada en otro espacio, en otros espacios que hemos tenido para homenajear al maestro, ¿no? Que el maestro incluso corporalmente, cuando se situaba para dar una clase, sudaba, cerraba los ojos, se transportaba, y logró transportar a 300 personas a ese espacio al que él nos quería transportar, ocurriendo y llevándolo a un punto tan sublime como encontrar un auditorio de 300 personas que al terminar su exposición, este auditorio simplemente no podía moverse. No podía moverse, no podía pararse ni aplaudir y no podía dejar de llorar. Porque el maestro, justamente cuando nos explica el paso del concepto a la categoría, cuando nos explica la crítica al modelo ideal, logra una conexión con el plano espiritual, una conexión con la tierra, una conexión con el pueblo, que no es explicable racionalmente, que no tiene forma, ni tiene, o sea, no tiene ni tiene por qué ser explicada, decíamos en otro espacio también, solo tiene que ser, solo puede ser vivida, y en ese sentido, mientras, por un lado, el maestro Dussel nos descubrió a un Marx desconocido ya hace varias décadas, para usar el título propiamente de un libro del maestro Dussel, el maestro Bautista nos descubría a un Chávez desconocido. Nos descubría a un Chávez justamente desde el cual podíamos hacer el pase de la crítica a
al del concepto a la categoría, la crítica al modelo ideal de la modernidad. Y a partir de allí se abrieron encuentros, entrevistas, en lo personal, amigos, compañeros que vieron su vida absolutamente transformada materialmente, no solo porque ahora les correspondía cambiar el marco teórico de su tesis, sino que su vida se vio transformada materialmente por el encuentro con el maestro Bautista. Compañeros que se venían pensando dejar la ciudad y terminaron justamente a partir de los diálogos y las entrevistas. Algunas de ellas se consiguen en internet porque fueron grabadas y colgadas. Una es la que le realiza el colectivo Cara a Cara y la otra la que le realiza el colectivo Códigos Libres. La entrevista de Cara a Cara es una entrevista sobre estética. Creo que es de las pocas oportunidades en las que el maestro Juan José Bautista esboza algunas líneas sobre la estética, porque en realidad, y lo dice en la entrevista, es un tema al que no se había dedicado en profundidad. Y la entrevista con Códigos Libres, que quizás es la entrevista más sintética que tiene el maestro, donde expresa de manera más directa, más precisa en un corto periodo de tiempo lo central de su pensamiento. Y ese impacto que, como digo, hubo compañeros que simplemente dejaron de pensárselo y abandonaron la ciudad buscando otras formas de construir la subjetividad, transformando su propio cuerpo, transformando las relaciones que tenemos con la tierra, etcétera. Fue tanto ese impacto que la terrible noticia que recibíamos la semana pasada produjo una suerte de estado de conmoción en gran parte de los colectivos, tanto académicos como populares en Venezuela, porque se siente que se fue uno de los nuestros. Pero al mismo tiempo nos enseñó que ahora se encuentra, ahora forma parte de los ancestros. Y en ese sentido queremos pensar desde sus enseñanzas que justamente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en lo que en la larga duración parece ser la crisis terminal del capitalismo, de la civilización moderna, pero también en los tiempos difíciles que están por venir, en la medida en que las élites que intentan sostener el sistema para sostener sus privilegios van a buscar mecanismos, y ya lo estamos viendo con el llamado gran reseteo, van a buscar mecanismos, dispositivos, estrategias para sostener sus privilegios globales. Los ancestros han recurrido a armarse, han recurrido a buscar ayuda para poder ayudarnos a nosotros, y en ese sentido el maestro Juan José ahora forma parte de eso que nos enseñó, de esos ancestros que hay que invocar para poder, que hay que convocar para poder tener la fuerza de enfrentar a este sistema criminal y de muerte. Y ahora lo que queda en adelante es proseguir con las lecciones, como decía en la semblanza el compañero Romero, también el tocayo de apellido,
queda su obra, quedan sus libros, quedamos quienes hemos sido de alguna manera tocados por su obra, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en vida, y la posibilidad de continuar esa puerta que él nos abrió, ¿no? Esa puerta a quebrar con lo que la modernidad y el eurocentrismo nos ha dicho, y es que en América Latina, en el sur global, solo tenemos derecho a pensar localmente, porque el norte es el único que puede pensar con criterio y con pretensión de universalidad. El resto estamos imposibilitados para hacerlo. Y es justamente el habernos creído que no estamos posibilitados para pensar con pretensión de universalidad, lo que nos ha mantenido subsumidos bajo la égida del modelo civilizatorio moderno, sin ser capaces de interpelarlo como el maestro Juan José nos invita a interpelar. Y esa es la gran lección, y en el caso venezolano, el gran impacto que produce su pensamiento. Y quiero entonces cerrar desde ese impacto con una de las últimas lecciones que nos dejó en este diálogo sostenido desde 2016, y es que él nos decía: una cosa es creer en el indígena y otra cosa es creer en lo que el indígena cree. Una cosa es creer en el pueblo y otra cosa es creer en lo que el pueblo cree. Y cerró en ese encuentro señalando: una cosa es creer en lo que Chávez, una cosa es creer en Chávez y otra cosa es creer en lo que Chávez, en lo que Hugo Chávez creía. Y es justamente, de nuevo, parte de ese proceso de abrir los caminos que otros se negaron a abrir por posiciones más posmodernas que otra cosa, abrir el camino a creer en otros modelos ideales, a partir de otros modelos ideales para poder hacer la crítica y avanzar a la a un mundo distinto. Y es por esto que quizás, citando al maestro Enrique Dussel, el maestro Juan José Bautista sea uno de los primeros filósofos de la transmodernidad. Ya no uno de los primeros filósofos hacia la transmodernidad, sino uno de los primeros pensadores transmodernos de nuestros tiempos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Como dije al principio, para mí es un honor poder participar de este encuentro. Es un honor, además, que me hayan invitado desde la tierra que vio nacer al maestro. Es doblemente para mí un honor que me hayan invitado desde Bolivia a tener estas palabras, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, José Romero, y más aún cuando en este momento hay por el cambio horario, tú estás prácticamente empezando otro día y nosotros estamos en la noche. Muchísimas gracias por compartir esos momentos vividos con el maestro Juan José Bautista. Es muy importante dar a conocer en estos espacios y a través de estos canales esta información, estas anécdotas, estos conocimientos, estos aportes que han sido transmitidos, porque sin duda alguna, aunque en esta semana se han producido muchos eventos de homenaje, en Bolivia han sido muy pocos. Nadie es profeta en su tierra, dice un refrán. Y nosotros hemos querido también por ello hacer este acto de homenaje y comprometernos a poder difundir
lo que tú también decías, ¿no? Esos aportes, esos conocimientos que él nos dejó. A continuación, vamos a invitar a Giovanni Samanamud Ávila, a quien también le hemos pedido que pueda compartir con nosotros en este espacio de homenaje al maestro Juan José Bautista Segales, y nos pueda hacer referencia a los aportes teóricos, a la obra y a la persona que, con quien ha compartido también en diferentes espacios. Giovanni Samanamud Ávila es sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en metodología de la investigación en filosofía y ciencia política. Cursó un doctorado en epistemología, donde conoció a Juan José Bautista. Trabajó por casi 8 años en educación, primero como director del Instituto de Investigación Pedagógica y luego como viceministro de Educación Superior. Actualmente es director general del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Además, él es autor del texto Interculturalidad, Educación y Descolonización. Y en esta oportunidad nosotros le hemos pedido que pueda participar en este acto de homenaje al maestro Juan José Bautista, también haciendo referencia a los aportes y a las vivencias que él ha tenido con el maestro. Adelante, por favor, Giovanni Samanamud. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. A Javier Romero, que fue mi compañero durante mucho tiempo. Nos conocimos justamente en un curso de Juan José Bautista. Al conocerlo también al compañero de Venezuela, Romero, y me alegra muchísimo saber que muchas de las cosas que empezaron aquí con nosotros fueron trasladadas poco a poco a través de la docencia, la experiencia, la condición de maestro de Juan José Bautista, y que logró cobijar y aterrizar en tierras como Venezuela, en México y en otros lugares. Personalmente, a mí me parece una gran satisfacción haber sido parte del cercana en un momento de Juan José y de haber sido parte de toda esa reflexión. Lo que yo voy a intentar hacer es, sobre todo, mostrar la parte en la que me ha tocado participar, en la importancia que ha tenido Juan José para nosotros, porque creo que lo que ha un poco hablado el compañero Romero es la proyección que ya tenía latinoamericana. Sin embargo, quisiera yo rendir un homenaje a mi maestro, porque yo considero a Juan José Bautista mi maestro. Ha sido una de las personas con las que he trabajado casi 5 años aquí en Bolivia, por circunstancias muy particulares que yo ahora voy a empezar a detallar. Y a partir de eso mostrar cómo es que se puede comprender, se puede entender la dimensión latinoamericana que tiene este pensador boliviano, y que obviamente espero que a través del testimonio y un poco la reflexión y las cosas que él planteaba, podamos rendirle un justo homenaje, ¿no? Aunque va a haber realmente un homenaje mucho mayor en la medida en que, como él decía, podamos remontarnos en las preguntas que él ha planteado. Un poquito para contextualizar a Juan José Bautista en Bolivia, hay que tomar en cuenta que él pertenece a una generación de personas que han intentado pensar o construir un pensamiento propio en Bolivia. Y esa generación ha tenido la suerte de, expulsado en los años 70 por las dictaduras bolivianas, irse a México, conocer a esos otros intelectuales que venían de un poco más atrás, de los años 70, es decir, ahí estaba Zabaleta, pensador boliviano, ahí estaba Franz Inkelabra también en Chile, ahí también estaba Hugo Semmelman, y se conocieron ahí todos, ¿no? Gran parte del grupo que estuvo en la experiencia de Allende, producto de que en todos los demás países se los había expulsado por temas de la dictadura. Ese grupo, una vez que Chile fue tomada por la dictadura del 73, huyó hacia México y convirtió en México en un centro de formación y desarrollo político. Gran parte de los intelectuales latinoamericanos de esa gestión, de esa época, jugaron un papel fundamental, empezaron en México. Y de ahí es donde viene esta idea de un trabajo con Semmelman, por ejemplo. Raúl Prada, que es un profesor que todavía está vivo, fue uno de los primeros que introdujo en Bolivia a Hugo Semmelman.
justamente por esta vinculación entre México y los estudios que tuvo en Francia. En ese sentido, Juan José se vinculó a ese grupo muy tempranamente, ese grupo que se llamaba Episteme. En ese grupo Episteme, el objetivo era justamente la construcción de un pensamiento propio. A raíz del debate, la discusión de los años 70 y la sistematización que pudo hacer Semmelmann en el contexto de un pensamiento latinoamericano. Ahí es donde Juan José, siendo muy joven, conoce la experiencia de la epistemología. Luego, después, ya Javier detalló algunos detalles. Me interesa este punto porque yo lo conocí justamente en una tercera generación, diría yo. Yo pertenezco a una tercera generación. Si tomamos en cuenta que la primera generación estuvo exiliado en Chile, la segunda generación se formó a través de esos maestros que llegaron a México, incluyendo a Semmelmann, a Dussel, y producto de eso vino otra segunda camada, donde estaba obviamente el Raúl Prada y también Juan José Bautista. Yo me consideraré una tercera camada, es decir, ya cuando todas esas dos generaciones habían empezado a producir, Juan José vuelve el año 2004 a Bolivia. Y el año 2004, dos años antes, había empezado una experiencia justamente con el mismo profesor Raúl Prada, es decir, producir un doctorado en epistemología. Y el doctorado de epistemología tenía el mismo objetivo, el objetivo de construir pensamiento propio. Recuerden que la coyuntura boliviana estaba en evolución. Había habido un año, ese año estaba aparecido la guerra del agua, el 2003, el año 2000 había el movimiento campesino de los bloqueos en Bolivia y también la guerra del agua en Cochabamba. Entonces, había toda una convulsión. En el año 2002 se empieza a iniciar esta aventura que se llama doctorado en epistemología. Yo entro muy joven, apenas egresado incluso de la licenciatura en sociología, y avanzamos el 2003 con toda esta confrontación en Bolivia, la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, la expulsión del presidente gringo y la nueva coyuntura. Y ahí emerge Juan José Bautista. En ese marco, nosotros lo conocimos en un primer curso que nos dio él sobre el pensamiento de Dussel. Obviamente que como tenía contacto con Raúl Prada, fue el año en que él vino. La vez que lo vimos por primera vez, nos dimos cuenta de una cosa fundamental, que esa pregunta que nosotros habíamos recorrido años atrás, es decir, en el doctorado en 2003, 2001, 2002, ¿cómo producimos pensamiento propio? En ese marco, en el doctorado, estamos entrampados en toda una serie de corrientes intelectuales alternativas, desde las de Foucault, las de Deleuze, o las latinoamericanas que estaban empezando a surgir, como los que después se van a llamar decoloniales. Mignol o los demás estaban empezando a discutir textos de Gloria Anzaldúa, etcétera, etcétera. Estaban apareciendo los estudios latinoamericanistas, etcétera, etcétera. Ese pensamiento estaba emergiendo. Estaba de moda lo postcolonial, con Guja, con Spivak y todo lo demás. Esa era la época donde América Latina todavía estaba viviendo una importación de pensamiento. Y cuando escuchamos a Juan José, ahí se dio un giro fundamental. Un giro fundamental porque nos mostró, y eso es lo que hace un maestro, una forma, una manera de pensar. No sabíamos hasta ese momento, solo teníamos una inconformidad con lo que estábamos viviendo, una inconformidad con la coyuntura política, una inconformidad con el pensamiento mismo, pero incapaces de dar respuesta incluso a todo eso que estaba pasando delante de nosotros, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, la lucha política, la reivindicación de los pueblos indígenas. Todo eso pasaba enfrente de nosotros y nosotros sin saber qué hacer, seguir detrás, estar detrás. Claro que estaba bien desde un punto de vista político, no queríamos ser la vanguardia, pero queríamos comprender para apoyar el proceso político con el pensamiento, que era parte de la perspectiva política e histórica del doctorado en epistemología. No se abría un doctorado en epistemología simple y llanamente por hacer una carrera académica, se hacía por producir un pensamiento que acompañe los procesos políticos. Ahí Juan José dio el giro fundamental. Y ahí yo recuerdo, y ya en el segundo módulo que nos dio, porque nos pareció una discusión tan importante, tan interesante, tan novedosa para lo que nosotros estábamos discutiendo, que lo invitamos y lo desafiamos un poco, porque esa era la idea también, en las varias conversaciones que tuvimos con él,
a que nos pudiera, entendiendo el problema del doctorado, a que nos pudiera ayudar. Y nos propone un seminario sobre la obra de Martin Heidegger. ¿Qué significa pensar? No, el ser y el tiempo, ¿no? El ser y el tiempo. Y ahí empieza a estructurar un primer clic que yo quisiera recordar como el fundamental. Cuando él empieza a y tratar de comprender cómo nosotros vamos a leer Heidegger, porque hasta ese momento era muy difícil saber por dónde íbamos a empezar. Nos recuerda una anécdota que me parece fundamental, que un poco marca la línea y el sentido de su pensamiento. Nos recuerda que a su maestro Nicole, que le había enseñado en México, le había explicado alguna vez que los filósofos alemanes y europeos, y sobre todo alemanes, cuando querían pensar, porque se trataba de pensar, hacían un giro. Porque, y ahí también entraba Heidegger con el texto que significa pensar, lo que pasa y lo que es grave, dice ahí Heidegger, es que no pensamos, ¿no? Que el mundo y la modernidad en el lenguaje actual no permite el pensamiento y que lo que falta es pensar. Entonces, ¿qué significa pensar? Pensar significa retomar, hacer el giro para volver a retomar el sentido que se había perdido. En el caso de la tradición occidental, nos decía él, si yo soy europeo, si yo soy Heidegger, si yo soy un europeo, un filósofo, un sociólogo, para poder hacer el giro, para pensar desde, veo Grecia, porque Grecia está a mis espaldas. Y cuando soy europeo y quiero volver a pensar, tengo que dar la vuelta y mirar a Grecia y desde Grecia pensar. Pero él nos decía, yo soy boliviano. Yo también hago el giro siguiendo a estos grandes maestros. Pero al hacer el giro, yo no veo Grecia, veo al mundo andino. Y por lo tanto, para mí pensar es desde el mundo andino. Esta idea tan clara que él tenía para ver qué significa pensar para nosotros, es lo que ha venido persiguiendo, en mi opinión, él durante muchísimo tiempo. Una manera sistemática de poder enseñarnos a pensar. Un gran maestro no nos deja solamente un sistema elaborado. Un gran maestro no nos deja simplemente una estructura determinada, una obra en el sentido de cosas fijas en el tiempo. Un gran maestro, creo yo, nos enseña a pensar. Y eso es lo que hacía él. Yo recuerdo cuando el compañero Romero hacía la alusión a lo que pasaba en Venezuela, era la misma sensación que uno tenía en las clases del Juan José Bautista, cuando hablaba de Heidegger, ¿no? Era como tenerlo un poquito ahí delante, pero hacerle el giro a Heidegger, de tal manera que no caigamos reproduciendo el pensamiento moderno, sino que hagamos el giro para pensar a Heidegger desde Bolivia. Y ahí está el aporte también de Semmelmann, que fue uno de sus maestros y que estaba buscando, pesquisando, cómo es que los latinoamericanos tenemos que desarrollar el pensamiento. Me parece que eso muestra un primer filón fundamental hacia el cual se dirigió Juan José Bautista. Y por eso fue un gran maestro, definitivamente un gran maestro. Porque cuando uno estaba en sus aulas, cuando uno lo escuchaba, no solamente decía cosas, sino que mostraba cómo pensar, cómo hacer cosas, cómo aparecer, cómo hacerle giro. Tuvimos una enorme cantidad de discusiones y debates, casi 4 años. Y fíjense que nosotros, salvo el doctorado, que se le pagó los 2 cursos, los restantes años que trabajó con nosotros en Bolivia, lo hizo sin el impulso de la academia. Nosotros financiábamos esos cursos, ¿no? Porque evidentemente el maestro no tenía otra opción ni entrada a la academia, y nosotros queríamos reconocer. Y básicamente fue la experiencia privada, podemos decir así, o colectiva, al margen del Estado, al margen de la academia, la que cobijó a Juan José Bautista también desde Bolivia. Nos parecía, y había un grupo de compañeros muy importantes, muy interesantes, a los cuales Javier Romero se sumó después del 2006, muy temprano, el 2004. Todo el año del 2004 trabajamos varios seminarios, este más importante de Heidegger, luego Hinkelammer, y seguimos. Y ahí es importante reconocer el apoyo que tuvo la pastoral universitaria
arquidiocesana, que nos cedió el lugar de manera gratuita para que podamos tener un espacio donde podamos escuchar y leer y discutir y debatir con Juan José. Entonces, ahí miramos cómo el propio pensamiento del Juan José se estaba elaborando, y eso es algo que uno solo puede tener pocas veces el privilegio de saber, porque eso nos decía él muchas veces. Cuando yo estaba en México, y lo recordó el otro día en un aniversario que se hizo también en las redes de México con la participación de Dussel, de Hinkelhammer, de su esposa Katia Colmenares, de su hermano Rafael Bautista y de Gross Vogel. En ese seminario recordó una cosa bien interesante Dussel, y que Juan José nos repetía siempre, ¿no? Que cuando Juan José conoció por primera vez a Dussel, Dussel de alguna manera estaba recuperando, estaba replanteando un debate que, por el cual había sido expulsado de la academia de ese momento, en el sentido de que la academia lo había acusado de leer autores y no conocer a Marx. Entonces, él, para responder a ese debate, se puso a estudiar toda la obra de Marx, y eso duró muchos años. Siempre nos decía eso. Ningún proceso de pensamiento puede durar corto tiempo. Un proceso de elaboración de pensamiento siempre tiene un ciclo largo de maduración, no es rápido. Y al principio la gente no cree en estas cosas, y eso es lo que nos decía. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezamos nosotros aquí en Bolivia con él en 2004, mucha gente no creía tampoco en Juan José. Hasta el 2005, 2006, 2007, tampoco. Creo que a partir de la salida un poco de Juan José, vuelta a México, volvió ya con otro tipo de conocimiento, y a partir del 2010, 11, 12, empezó a tener mayor reconocimiento en América Latina, hasta ya ganar el premio del pensamiento crítico. Ya conocimos nosotros a un Juan José más internacional, pero en ese Juan José que estaba empezando también con nosotros, pensando, enseñándonos a pensar pensando, porque no se puede enseñar a pensar diciendo cómo se debe pensar, se debe enseñar a pensar pensando. Y esa era siempre la lección que nunca personalmente voy a olvidar de él. Todas las cosas, todo lo que hacíamos y trabajábamos ahí estaba exclusivamente dirigido a eso. ¿Cómo pensamos la realidad? ¿Desde dónde pensamos la realidad? ¿Qué significa pensar al estilo de un latinoamericano, de un andino? Ahí estaba la clave de Juan José. Nosotros, el 2005, grupo de compañeros, tuvimos la posibilidad de publicar el primer libro de esta edición. O sea, fue una publicación de carácter privado, ¿no? Nosotros, aquí está este librito, si se puede ver, es Crítica de la Razón Boliviana, que esta es la edición que nosotros sacamos en 2005, ¿no? Con una editorial que nosotros nos inventamos que se llamaba Pisteuma, ¿no? Este es el primer texto del Juan José que se llama Crítica de la Razón Boliviana, que aquí solo llega a unas 140 páginas. Pero el detalle importante que me parece mencionar es que el último capítulo, el apéndice del libro, tiene un capítulo que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Estamos hablando del 2005. Hasta que gana el pensamiento, el premio al pensamiento crítico, que es el 2000, si no me equivoco, 14, estamos hablando casi de 9 a 10 años, que se reelaboró este texto pequeñito, que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Ya estaba ahí presente. Ahora, nosotros también teníamos un cierto privilegio que aprendimos con él. Es decir, que él nos metió a los debates latinoamericanos. Algo que para los bolivianos era algo muy difícil. Si tú querías entrar a los debates de última generación, tendrías que ir afuera. Y el Juan José lo trajo aquí. Esa es una enorme ventaja para nosotros, para todos los que formamos parte en esa primera etapa. Por ejemplo, el 2006, que ahí es donde conocemos a Javier Romero, porque luego de haber trabajado 2004-2005 en los talleres, desde leer a Hegel, a Levinas, a Habermas, en talleres de tres meses, dos meses, muy, muy, muy particulares, logramos hacer un primer diplomado, el 2006, sobre filosofía, ¿no? Y ahí logramos hacer que ese diplomado venga Dussel, y por primera vez nosotros tuvimos la posibilidad de pasar clases con una persona de semejante dimensión y tamaño capacidad en Bolivia, Dussel,
con un diplomado, el único casi que se dio aquí en Bolivia con un intelectual de esa talla, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvimos la suerte de publicar por primera vez, si no me equivoco, la primera edición de las 20 tesis políticas. Eso teníamos con el Juan José, que es fundamental también para un trabajo político intelectual. Es decir, nosotros no estábamos con un pensamiento repetidor, no estábamos con un pensamiento que repetía autores o sucursalero, como solía decir Semelman, sino estábamos con un pensamiento latinoamericano de última generación. Y ahí hay que agradecerle infinitamente a Juan José, porque nos vinculó a ese pensamiento de manera inmediata a un grupo de jóvenes bolivianos que teníamos la intención de poder aportar al proceso político boliviano desde el pensamiento y no separar la práctica de la acción. Ahí es donde empezamos a publicar ese texto que es las 20 tesis de política de la liberación, que se volvió un clásico ya para América Latina, porque ahí plantea y sintetiza Semel Dussel gran parte de su proposición. Luego tuvimos el privilegio de trabajar junto a la Asociación de Filosofía de la Liberación, que trabajaba los papers de Dussel, lo que van a ser los dos tomos de la política de la liberación, que luego se han publicado. Nosotros los teníamos en papers, en borradores todavía, no se habían publicado, y los discutíamos y los trabajábamos. Ahí es donde podría decir que se da un segundo giro de un Juan José que en realidad todo lo que había pensado, aprendido y nos estaba empezando a transmitir, logró engarzarse con la realidad política. Ahí es donde aparece el gobierno de Evo Morales y él y todo lo que él traía justamente se acoplaba de manera fundamental a lo que se estaba haciendo. Y nosotros veíamos una continuidad de lo que trabajábamos el 2004 con él, a la elección de Evo Morales el 2005 y a todo lo que planteaba el 2006. Había como una articulación, como que si nosotros de alguna manera un año antes en el pensamiento nos estuviéramos preparando para algo que el 2004 no sabíamos que iba a llegar. Es así que entramos, yo personalmente entro a la vicepresidencia y planteamos un primer seminario de un año, un proyecto de investigación que se llama la descolonización de la política. Por primera vez tenemos la posibilidad de producir y discutir desde Bolivia los grandes temas que se estaban pensando. Además, Bolivia se convertía en ese momento en un laboratorio, en un contexto político fundamental, que estaba planteando nuevas ideas, nuevas visiones. La descolonización, el Estado plurinacional, el vivir bien, el Estado comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. La gran cantidad de planteamientos novedosos que se estaban dando en América Latina, se convertían para nosotros en el centro del pensamiento. Ahí estaba sintetizado lo que él siempre nos decía. Las categorías no son teorías. En realidad, las categorías son las posibilidades de convertir y formalizar la historia y volver pensamiento lo que se está dando en la realidad histórico-social. Y evidentemente, en vez de agarrar autores, en vez de agarrar corrientes, como es lo usual, incluso para los que se consideran marxistas, agarran a Marx, hay que agarrar esas categorías que estaban empezando a producir y que no tenían todavía contenido. Estado plurinacional, descolonización, vivir bien. Y esa era la intención de ese proyecto que se llamó Descolonización de la Política, donde también estaba, y ahí es donde incorporamos con el trabajo a Javier Romero en todas las discusiones. Nuevamente, el gran aporte para nosotros, aparte de que nos estaba enseñando a pensar pensando Juan José, tenía que ver sobre todo con los debates que tuvimos con Semelman, con Dussel, con Wallerstein y también con el argentino que ahorita se me fue importante que trabaja en el populismo, Ernesto Laclau. Ellos vinieron, construimos seminarios, pero eran interesantes esos seminarios que construíamos, porque hacíamos transversales, ¿no? O sea, parte del debate y la discusión teórico y política que hacíamos con Juan José, también teníamos talleres con las organizaciones y los movimientos. Es ahí que cuando Dussel, por ejemplo, habla de que los ponchos rojos le dieron el poncho rojo, es producto de esos talleres con el Juan José, porque evidentemente no solamente estábamos en el plano académico, sino también en el plano político, para hablar con grupos de jóvenes o de organizaciones, en este caso en Guarizata, que queda en Achacachi,
que es el centro político de los Ponchos Rojos, y ellos, el alcalde, que era un compañero nuestro, decide hacer un homenaje en la Ceja del Alto a Dussel, y ahí es donde los Ponchos Rojos lo invisten a Dussel con el Poncho Rojo y le delegan y lo convierten también en parte del esfuerzo político de los movimientos indígenas en Bolivia. Entonces, no ha surgido solamente de un debate teórico o académico, sino de una articulación, de un seguir, como él decía, en la retaguardia del pensamiento a los movimientos y a las organizaciones sociales. Me parece que estas cosas son importantes resaltar, porque yo quiero mostrar un poco la importancia que ha tenido y que va a tener Juan José para nosotros en todo lo que ha planteado, más allá de que pueda o no pueda tener un sistema teórico o se pueda plantear un pensamiento de él. Creo que ya en esta última etapa, porque prácticamente nosotros lo acompañamos hasta el 2009, 2010, ya después vino él y en Bolivia empezó a tener una mayor entrada con todo tipo de grupos, con todo tipo de trabajos. La universidad lo invitaba, la UPEA lo invitaba, habían cursos en la UPEA, habían cursos en otro lado, cursos en otras universidades, cursos en otro grupo. Ya había ampliado, era un Juan José mucho más boliviano. Pero sí hay que decir es que la academia intelectual todavía no lo había reconocido, eso es cierto. O sea, no es reconocido por la Academia de Filosofía, a él no le interesaba, por supuesto. Siempre lo ha marginado la Academia de Filosofía porque no lo consideraba filósofo, eso es absolutamente, no le interesaba a él. Más bien eso muestra que el pensamiento se produce por lo general fuera del marco de la academia. Y nosotros fuimos testigos de él. Como todo este momento, un poco complementario a lo que se decía, nos puede ayudar, creo yo, a nosotros a rendirle un verdadero homenaje al maestro, ¿no? ¿En qué sentido? Como decía al principio, maestro, en el sentido que él nos enseñó, era enseñarnos a pensar. Pensar desde la realidad. Pensar desde el momento en que nosotros estamos. Aprender a ubicarnos. Porque ese pensamiento desde es un pensamiento concreto, un pensamiento ubicado. No pensamos desde los libros, no pensamos desde las teorías, porque las teorías y los libros nos piensan. La realidad es desde la realidad concreta, desde donde debemos pensar. Y el giro que nos enseñó a nosotros es el legado más importante, el giro desde el mundo andino. Desde el momento en que nos dijo eso, el 2004, para mí personalmente, eso siempre ha sido el punto de referencia. Independientemente del camino que podamos seguir. Porque un buen maestro no deja discípulos que lo repiten. Un buen maestro deja la posibilidad de que el pensamiento se siga expandiendo. Y creo que nuestro gran desafío de nosotros, los que hemos aprendido muchísimo y le debemos muchísimo a Juan José, no es repetirlo, no es congelarlo en un sistema de pensamiento, no es deducir de lo que ha dicho un pensamiento para divulgarlo, es seguir pensando. Es lo que él decía, trabajar con el Juan José contra el Juan José, porque así le vamos a rendir un justo homenaje al maestro Juan José. Así vamos a demostrar que su semilla crea posibilidades de otras opciones, que no se queda, que no se coagula en un pensamiento único, que no se coagula en un sistema para repetirlo. El peor error que podemos cometer nosotros es repetir a Juan José Bautista, es aprender es recuperar su legado. Nos enseñó a pensar desde, nos enseñó a que poco a poco debemos llegar a eso del pensamiento andino. Por eso es que creo, en la última etapa, estaba entrando al tema místico, porque era claro que el tema místico era parte de la cosmovisión andina con la cual habría que discutir con los ancestros. Y ese es un giro que él tal vez no concluyó, y es un giro que tal vez hay que seguir haciéndolo, pero también hay otros temas pendientes importantes en todo el trabajo que él desarrolló y que pesquisó, en toda esa articulación y vinculación muy original de pensadores latinoamericanos como Semmelman, Dussel o Hinkelammer, ¿no? Entonces, creo que el mejor homenaje que podemos hacer es seguir pensando. No para que el pensamiento se vuelva una abstracción, no para que el pensamiento se vuelva una especificidad dentro de la modernidad con autonomía, sino, como él decía, un pensamiento de retaguardia que acompañe el proceso político, que apoye el proceso de transformación, un pensamiento comprometido desde América Latina
y para nosotros principalmente, y en eso lo vamos a seguir siempre, un pensamiento desde el mundo andino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni Samanamud Ávila, quien ha compartido con nosotros, por un lado, el pensamiento del maestro Juan José Bautista, pero también nos ha mostrado todos esos lados humanos y al profesor cuando él estaba en clase. Muchísimas gracias, Giovanni. Creo que nos vamos a quedar con tus palabras. El mejor homenaje que podemos hacerle al maestro Juan José Bautista Segales es pensar desde Bolivia, pensar desde América, pero aprender este legado que nos ha dejado él, de cómo nosotros podemos también hacer un análisis de los problemas, de la crisis que tenemos en nuestros países, de esta nuestra realidad, pero a partir de nuestros mismos, nuestros propios preceptos, y como tú decías, a partir desde el mundo andino. Este acto de homenaje al maestro Juan José Bautista Segales ha contado con la participación de dos personas importantes que nos han hecho referencia a su trabajo, Giovanni Samanamud, y también ha estado con nosotros José Romero Losaco, a quienes agradecemos por este espacio. Pero también queremos agradecer a ustedes que nos han seguido a través de este canal. Queremos señalarles que el colectivo Cátedra Tunari, Maiku Tunari, es un espacio de personas interesadas en conocer mucho más sobre la obra, no solamente de Juan José Bautista, sino también de otros pensadores. Y es un espacio en el que queremos desarrollar análisis. Y nos hemos organizado y hemos nacido, vamos a decir, a la luz del fallecimiento de nuestro gran maestro, a quien nosotros teníamos pensado invitarlo y tenerlo en Cochabamba. Lamentablemente, las circunstancias de la vida no ha permitido que se produzca este evento, y sin embargo nosotros vamos a través de este espacio seguir conociendo todo lo que él ha escrito, lo que él ha producido, lo que él nos ha dejado, y vamos a también a través de el grupo que tenemos y que hemos creado en el Facebook poder difundir información, particularmente sus obras. Vamos a realizar muchas actividades a partir de ahora, a las que vamos a invitarles a ustedes y a diferentes otros colectivos, estudiantes, a personas que estén interesadas en poder hacer análisis de la realidad, en poder pensar desde Bolivia, a quienes quieren comprender estos procesos que estamos viviendo en este momento, tanto en Bolivia como en Venezuela, como en México, como en Colombia. Entonces, hay necesidad de poder recurrir a pensadores como fue el maestro Juan José Bautista Segales, que se va a quedar con nosotros, y nosotros nos comprometemos desde ese espacio, como muchos de quienes han trabajado con él, para poder seguir esa obra que no tiene que ver solamente con hacerle un homenaje a él como profesor, sino es una obra mucho más grande que tiene que ver con la vida, con el sentido de vida, con comprender estos espacios, con no perder la humanidad que lamentablemente en este último tiempo hemos ido perdiendo. En este sentido, queremos agradecer a todos los a quienes nos han seguido, y vamos a hacer la consulta respectiva al equipo de cámaras para ver si tenemos algunos comentarios, si hay algunas preguntas, para que nos puedan informar. Sí, tenemos a Ilka Laredo Sánchez, a quien le agradecemos por este espacio, por habernos seguido. Ella nos dice: los grandes compañeros de otros países decían, hemos venido a preguntarles, no a que nos pregunten. Muchas gracias, Ilka. Lilian Quesada, 2004, momento en el que empezamos a pensar en serio. En una permanente intensa búsqueda teórica, descubrimos a Juan José Bautista, quien, con tanta entrega, con su método riguroso de lectura, con su didáctica única, nos permitió comprender y entender la dimensión perversa del proyecto moderno.
nos desafió pensar de manera rigurosa desde nuestro contexto andino amazónico, desde donde estamos, para construir un proyecto u otro, y estamos en ese camino. Gracias, entrañable maestro, filósofo boliviano. Muchas gracias, Lilian Quesada. Miriam Camila Granados, honor y gloria al Hacha Jiliri y Atichiri Juan José Bautista. David Manzaneda, gran enseñanza. Ruth Buscovich, espero pronunciar bien, Céspedes, gracias. Desde México, una chilena. Gracias, Ruth. Mario Abdías López, Jayaya. José Romero Lozaco está compartiendo también el link para que en otros lugares puedan volver a ver este video, que lo vamos a colgar en la página. Bien, entonces, agradeciendo nuevamente a quienes el día de hoy nos han seguido, nos han acompañado en este espacio místico, en el que nosotros le decimos al maestro Juan José Bautista Segales, Ikisiñama Munata Amauta, pronto nos vamos a volver a encontrar, maestro. Él ha hecho un legado importante, no solamente para el pensamiento académico, diríamos más bien para este pueblo, para estos pueblos latinoamericanos y para personas que queremos comprender esta realidad una vez más. Lo digo en ese sentido, les invitamos a que nos puedan seguir a través del Facebook. Estamos como Cátedra Libre Malcutunari. A partir de ese espacio vamos a empezar a difundir diferentes actividades. Vamos a, en este primer momento, hacer conocer todas las obras en digital del maestro Juan José Bautista Segales. Vamos a colgar también las diferentes intervenciones que él tuvo en diferentes espacios académicos, en espacios de organizaciones sociales, para poder hacer que su pensamiento pueda trascender, que puedan conocerlo, que se pueda mezclar entre la población. Muchos lo han conocido, pero hay necesidad de que otros también tengan esta oportunidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados, también al profesor Javier Romero, a quien muy amablemente ha aceptado hacer la semblanza del maestro Juan José Bautista Segales, y será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches en Bolivia. Sabemos que hay gente que está siguiéndonos en otros espacios. Buenas tardes y buenos días en algunos casos. Hasta luego.